Hello. Hello. Hello, can you hear me? Hello, buenas noches, good night. Good night, good Hello, evening. good evening. Good evening, can you hear me? ¿Me escuchan, chicos? Yes. Yes. Sí. Es que me parece un mensaje que no está funcionando mi micrófono, pero veo que sí, ¿verdad? Good evening. Good evening, hello. Un poquito mal de salud, pero aquí estamos a la orden, ¿verdad? Good evening. Hello, everybody. Welcome to a new class. Happy to see you again. Katherine, Gilberto, Evelyn. Miss Evelyn Calderón. Hello, welcome. Okay. Let's begin with the class, right? Today we'll finish the week number one, right? Hoy vamos a terminar la semana uno. Okay? Unit one? Okay. Week one, right? Terminamos la semana uno y la unidad uno. Hasta este momento tienen que estar terminadas todas las tareas de la unidad uno, ¿verdad? Si gustan, pues las podemos chequear más tarde si quieren, ¿verdad? Porque esta clase es más que todo de repaso. Review, ¿ok? Good. Now let's begin. Vamos a comenzar con uno o dos ejercicios y luego, pues, vamos a pasar lista, ¿sí? De attendance. Give me a second here, right? So welcome to a new class. Today is November 7th. And the topic for today is vocabulary practice. Vocabulary practice, right? Okay. And these are the expressions we were using all this class. Estas son las expresiones que hemos estado usando durante todas estas clases, ¿no? Excuse me, can you repeat that? How do you spell, right? Hoy aprendimos cómo deletrear. ¿Sí? Cómo usar el alfabeto. So, how do you spell? Teacher, how do you spell language? L-A-N-G-U-A-G-E, language. Oh, maybe the teacher is speaking very fast in Orlando. So, can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Oh, what does a window mean? What does a house mean? What does water mean? Etc. etc. Right? And then when you want to know the answer of one sentence or exercise, you say, what's the answer for number four? What's the answer for page 20? Etc. etc. Right? Then pronunciation. How do you pronounce this word? How do you pronounce? And finally, how do you say mesa in English? How do you say pelo in English? How do you say ácido desoxirribonucleico in English, right? Deoxirribonucleic acid. Okay. So this is the expression we use in the class, right? Now the unit one, the objective for today is talk about me, right? And other people in different workplaces and say the occupation, right? So to start, we're going to make this exercise. Occupation, repeat after me, please. Repeat after me, doctor. Teacher, painter, excuse me, again, es que voy muy rápido, again, doctor, teacher, teacher. Painter, salesperson, vendor, plumber, nurse,
cashier, florist. Okay? Now we're going to do something, right? You're going to find all this occupation here. Este día le voy a permitir que manchen la pizarra, ¿sí? Así es que me van a ayudar, me van a buscar todas estas ocupaciones aquí en esta alphabet soup, sopa de letras, right? En lo que yo paso asistencia, ¿sí? Ok, let me see. Hey, Omar, welcome. Welcome, yes. Ok, así que pueden usar su... O si les voy a permitir que pueden manchar lo que quieran, ¿verdad? Donde dice anotar, denle clic y me escriben ahí las ocupaciones, ¿sí? En lo que yo paso la asistencia. Blanca. Present. Thank you. Let me see. Permítame, quiero... Antes que me manchen, quiero verificar el volumen. Permítame un segundito. No me sale el volumen. Dale un segundito. Ahí está. Sí, estamos bien. Y ahora... Hoy sí, por favor, vamos. Tienen permiso de manchar, ¿sí? Continue, please. Jonathan. Jonathan, Daisy, Daisy, Edwin, present. Ah, okay, very good, Edwin. Evelyn, Evelyn. Present. Good. Evelyn Calderón. Present, teacher. Good, thank you. Gilberto. Present. Ismael. Present. Catherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina. María Cristina. Azucena. Buenas noches, presidente. Voy a estar modo oyente un momento porque no me ha dormido el niño. Está bien, dele con todo, Azucena. Okay. Bueno. Me avisa cuando entre ya en modo participar. Omar. Present. Alejandro. Samuel. Sorry. Present. Ah, present, teacher. Alejandro. Yes. Yes, okay, good. Samuel. Samuel. Okay. Por ahí veo que me están contestando algunos. Doctor, sí, está bien. Ajá. Muy bien. Salesperson, muy bien. Bueno, hay que afinar el... hay que afinar el pulso un poquito, ¿verdad? Ok, vendor. Ya me tienen vendor aquí, está bien. Este sí no sé qué me quisieron poner aquí. Vendor. Doctor. Plumber. Sí, aquí está plumber. Muy bien. Que me está escribiendo en verde. Lo ha hecho muy bien. Florist. Muy bien, florist. Excelente. Voy a repetir algunos que no me contestaron. Jonathan. Daisy.
Katia. Present, teacher. Ah, good, Katia. Thank you, Katia. ¿Va a trabajar ahora, Katia? Estoy trabajando, teacher. Ah, vaya, está bien. Pues ahí cuando pueda. Ahí nos ayuda cuando pueda. Sí. Aquí estamos, aquí estamos. Ok. Good. María Cristina. ¿Y Samuel? Vale, muy bien. Quiero ver si es cierto. A ver. Doctor, sí, teacher. No veo teacher. Veamos. Teacher aquí. Ah, ya. Yeah. Sí, es cierto. Aquí está teacher. Teacher. Painter. Veamos dónde han puesto painter. Painter, como que hace falta, ¿verdad? Ya la vi, teacher, pero no sé cómo. Ayúdenme ahí entonces. Porque ahí, ya me dice. Ya me mareé aquí. Ah, sí, aquí estaba. Painter, sí, aquí está. Painter, aquí va, ¿verdad? Aquí donde está la flechita. A ver, uno que me lo encierre, por favor. Ahí está. Painter, muy bien. No hace falta pulso. Painter, muy bien. Salesperson, ya lo habíamos puesto. Es esta grandota que está aquí. ¿Va? Salesperson. Vendor está aquí. Plumber está aquí al revés, ¿verdad? Plumber. Nurse es esta. Cashier. ¿Dónde di cashier? Aquí estaba, es la que está resuelta. Y florist. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Entonces, quiero ver, para borrar, vamos a salir de la presentación, ¿verdad? Permítame, de aquí a medio. Ya me hice bolas. No va a salir de la presentación, permítame. Permítame un segundito. Ok, aquí estamos, clase número 5. Ok. Y ahora vamos a compartir nuevamente. Ahí estamos, ok. Ahí estamos, ok. Florist, painter, cashier, teacher, vendor, flight attendant, etcétera, etcétera, right? Ok, nice. Now let's continue, let's continue. How to use be. Remember, this is a review, ¿verdad? Recuerden que esto es un repaso. How to use the verb to be. Affirmative statement, look. I am an, I'm an. Negative, I'm not Jen. Oh, I am not Jen, right? You are an architect, you're an architect. You're not an artist, you're not an artist, so you are an artist. Aquí hay tres formas de decirlo, ¿no? Igual esta, miren. He's not a student, he is not a student, he's not a student, o he isn't a student, right? Okay. Y aquí tenemos algunos ejemplos en afirmativo. Primera persona singular. I am Natalie, contratado. I'm Natalie. I'm Natalie. Okay. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager, right? Okay. So let's make an exercise. Hagamos un ejercicio entonces, ¿sí? Creo que por aquí podemos hacerlo. Yes. She's a banker. Contraction. She's a banker, right? You are a student. What is the contraction? Blanca, please help me. You are a student. What is the contraction? You are a student. Sorry? You're a student. You're
A student. Oops. Vamos a alcanzar la campanita, permítame. For Blanky, thank you. No. Number three. Number three, please, Edwin. He is Victor. He's Victor. Okie dokie. I am an athlete, right? Please, next one. Evelyn, please. Contraction, I am an athlete. I'm an athlete. I'm an athlete. Very good, thank you. Permítame, tengo un mensaje en el chat. Jonathan, okay. Permítame, Jonathan. Asistencia, okay, good. So, Monica is an actor. Monica is an actor. What is the contraction? Let me see. Gilberto, please. ¿Le puedo cambiar el sujeto o tiene que ser con el nombre? Con el nombre, yes. Monica is an actor. Contraction? Monica is. No. Monica's. Monica's an actor. Very good. Monica's an actor. It's possible that, Gilberto. It's possible, yes. In English, we can do that. Excelentoso. This is for everybody, right? Okay. Now let's continue. Okay, negative statement. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. With this information, we're going to copy this, right? He is not a singer. He's not a singer. Let me see something. Permítame un segundo. Quiero chequear. Sí, sí, correcto. Este es. Es que me parece que este ejercicio ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Me parece a mí, no sé. Bueno, she's not a teacher. What is the contraction? Let me see. Ismael, please help me, Ismael. So in this case, you're going to make the contraction for the subject, right? Me va a hacer la contracción en el sujeto, Ismael. She's not a teacher. Okay. She's not a teacher. Este ya lo habíamos hecho, Ismael. No, ¿verdad? Me parece conocido, sí. Sí, no lo sé, Rick. Me parece conocida. Ok. Muy bien. ¿El otro cuál sería? El otro me va a hacer la contracción en el verbo to be, ¿sí? Ahí vemos que Ismael está travesando con los puntos. Vamos a ver, Ismael. Permítame que me salí. Ah, no, entre. Ahorita voy. Está haciendo frío allá afuera, entre. Es she isn't. She isn't, right? She isn't a teacher. Thank you, Ismael. Thank you very much, right? Ahora vamos con la número tres. I'm not an architect. I am not an architect. What is the contraction? Let me see. Catherine, help me, please.
I'm architect. Correct, right? Déjame ver, tengo unos mensajes, teacher, es bastante está. Si está bien, Jonathan, no hay problema, lo tomo en cuenta. Ya le voy a pedir participación también, oiga, no se preocupe. Okay, now let's go to number four, right? Number four, who's going to help me? Luciana, please. You are not Sara. You're not Sara. Mm-hmm. Or? Or you're not Sara. Okay, yes. This is the one. You're not Sara, right? And the other option? Or yours isn't. No. Look, podemos, Luciana, ¿verdad? Sí. Podemos unir el verbo to be con el you, decimos you're not Sara, ¿verdad? Uh-huh. Y podemos unir el are con el not, diciendo you. You aren't. Correct, al fin se acordó, excelente. You aren't Sara, right? You aren't Sara. Thank you, Luciana, nice. I like it, me gusta. I like it. Okay, like number four. María Cristina no está, ¿verdad? Omar, please. No, ya pasó, sí. Omar, number five. It's not. A flight attendant. Is not a flight. Attendant. Uh-huh. Or? He isn't a flight attendant. Excelentoso. Very good, right? Good. Any question? Do you understand? Now, how to make sentences affirmative and negative, right? How to use contraction. Ya aprendimos a usar oraciones afirmativas y negativas. Ya aprendimos a usar contracciones, tanto el sujeto y el verbo to be, como el verbo to be y la palabra not, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a borrar aquí. Y nos vamos a la siguiente parte. Yes, continue. Good. Affirmative statement. Estos son los pronombres plurales, ¿verdad? Los pronombres plurales. We are photographers. We are photographers. Y aquí están las diferentes formas de cómo usarlo en negativo. We are not chef. We're not chef. We aren't chef. You are scientists. Si esto está en plural, entonces este you quiere decir ustedes. Sí, porque no podemos decir tú eres científicos, ¿verdad? No tendría lógica, sería ustedes son científicos. You're scientists. Y aquí están de nuevo las formas negativas en sus tres formas. You are not pilots, you're not pilots, and you aren't pilots. They are writers, they're writers. Negative, they are not artists, they're not artists, or they aren't artists. ¿Sí? Péguenle un vistazo al cuadro. Any question? ¿Alguna pregunta?
Las disculpas del caso que ando con un poquito de gripe, ¿verdad? Pero no se preocupen, que desde aquí no lo puedo contagiar. Ok. Now, let's continue, please. These are the affirmative statements. We are Irene, we're Irene and Cindy. You are managers, your managers. They are colleagues, their colleagues, right? Estos son los primera, segunda y tercera persona en plural. Repasando, recuérdense, la primera persona es el que habla. Segunda persona es el que escucha. Y tercera persona es de quién hablamos. De quién es el chambre, ¿verdad? En este caso, primera persona sería nosotros, plural. Segunda persona, ustedes, plural. Y tercera persona, ellos o ellas también, ¿verdad? Plural. Pues vamos a hacer unos ejercicios. Ya hemos venido acá a trabajar. Vamos a ver. Ok, very good. Y says, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Vamos. Dice, write the sentences again. Use contractions. So, we are teachers. Contractions for we are teachers. Nos hemos quedado con Omar. Alejandro sería. Alejandro, please. Okay. We're teachers. Sí, permítame que no me responde. Oh, okay, hoy sí. We're teachers. Thank you. Samuel, ¿ya vino Samuel? No. Okay. Yes. Yes. Excellent, Samuel. Welcome. Ya lo extrañábamos por acá, Samuel. Andaba. Okay. Andaba algo engripado también. También. Fíjese que esto ahora fue a pasar consulta y un montón de personas que andan con gripe, ¿verdad? Saber qué pasa. Ha de ser el cambio de clima. Quizá, va, porque ya estamos entrando acá a un poquito frío, caliente, digo yo, porque a veces en la mañana está helado, ¿verdad, Samuel? Así que cuídense, tome bastante agua, water, no water, no water, water. Ok, Samuel, we are not. So what is the contraction, Samuel? No, we are, no, we are. Mm. Oh, sorry. Sí, está bien, veamos. No. No, we're not. No, we're not. No, we aren't. No, we aren't. Las dos formas correctas. Excelentoso, Samuel. Ahí estamos, yes. Now, let's come back to Blanca, please. Blanca, they are not artists. What is the contraction, Blanca? They are not artists. They're not artists. Y también se puede como they are, ¿verdad? Okay, thank you, Blanqui. And number five, please. Jonathan, vamos a ver cómo está el internet de Jonathan. Vamos a probar el internet de Jonathan. Hi, teacher. I am a student. What is the contraction, Jonathan? I am a student. Se oye bien, Jonathan. Sí, por rato se cae. Se le estabilizó. Sí. Hoy no le podemos echar la culpa a la lluvia, Jonathan. Aquí está lloviendo, de hecho. Está lloviendo por su casa, Jonathan. Sí, es que estoy en Guatemala ahorita. Está lloviendo. Oh, ahí nos trae algo de allá. Okay. Sí, es que me contó que viajaba, ¿verdad, Jonathan? Pero sí, nos toca viajar mucho. La señal se oye bien. Bueno, she is a chef. Daisy, please. ¿Ya se conectó Daisy? No. Bueno, entonces Edwin, please. She is a chef. She's chef. She's chef. A chef, right? Very good. Excelentoso.
Vamos a borrar entonces. Y pasamos a la siguiente parte. Ok, este sí está un poco más complicado. Ese. Complete the sentences, use his, his, or their, and the preposition from. Example, Miss Tomiko Matsuda. Tomiko is a lady, right? Creo que es una señora o una muchacha. She's from Hamatsu. Vamos a practicar el inglés, ¿verdad? Perdón, el japonés. Ohayou gozaimasu. She's from Hamatsuto, Japan. Okay? Now, Miss Berta Solis. Ah, what happened with Miss Berta Solis? Evelyn, please. Permítame. Vamos a poner el lapicito aquí. Está alegre ahí en la casa de Evelyn, ¿verdad? Los vecinos. Los vecinos. Mira, y qué bueno que el lunes tiene esa actitud para comenzar la semana, qué bueno. Sí. Ok, Miss Berta Luis Solís. Sería, she's from Monterrey, México. She's from Monterrey. No me sale, ahí está. She's from Monterrey, México. Ok, thank you. Evelyn Calderón, please. You're welcome. Time. Sería... Ya nos acabó la música, ya no, sí. Ya no, triste. Aquí no hay música. Ponga usted ahí un cumbión también, Evelyn. Sí, ya va, casi, ya casi va a ser el carnaval de San Miguel. Ah, sí, es cierto, van a estar alegres. Lástima que no clasificaron para la final, va, ni modo. Pues ni modo. Ok. Mr. and Miss Franz Hindenburg, sir, how are you? Theirs, no, theirs. Ajá. Yes, there. From Berlin, Germany. There. From Berlin, Germany. From Berlin, Germany. Correct. Nice. Okay, yes. Mr. George Crandall. Please. Gilberto. Is York Crandall, he from Victoria, Canada. He is from Victoria, Canada, right? Okay, nice. So, Jeff, let me see. Victoria is a city in Canada, right? And what is the capital of Canada, Gilberto? Do you know? Toronto. Toronto is the capital. No lo sé, Rick. No, ya me acordé. Ottawa. Ottawa, right, Gilberto? Yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, very good. Sí, pero Toronto y Victoria son grandes. Bueno, Canadá es grandísimo, ¿verdad? Solo uno de los lagos de Canadá es como 10 veces El Salvador, ¿va? Okay, thank you, Gilberto. Now, number 5, Ismael. Mari Melón. Miss Mari Melón. She's from Melbourne, Australia, right? Australia, otro país. País, continente, ¿verdad? Bien grande. ¿La capital de Australia cuál es? ¿Sydney? No. Vamos a ver cómo andamos ahí. ¿De geografía? Sí, Sydney, Australia. Sydney. No lo sé, Rick. No, la capital de Australia es Canberra. Canberra. Pero Sydney es una ciudad muy grande también. Creo que es la más famosa. Pero sí, Canberra. Hablan muy bien los australianos el inglés, ¿verdad? Si se van algún día para Australia, pues tienen que aprender el inglés. Ok, Mr. Jay Hill and Miss Betty Parker. So,
Vamos a ver. Seguiría Catherine. Catherine, help me, Catherine. They are from. They are from. Very good. Then I'm from Los Angeles, United States, right? And China. El gigante asiático, right? China. Mr. Ku, what? Kuo Jing Wen. Kuo Jing Wen. Luciana, please help me, Luciana. Es un señor, es un hombre, ¿verdad, Mr. Kuiching? Wuhan. Wuhan, ¿verdad? Wuhan. Esta ciudad en la época de la pandemia la cerraron totalmente, ¿verdad? Wuhan, si me acuerdo. Vamos a ver, Luciana. You can do it, Luciana. Vamos, usted lo puede hacer. Luciana sería un he o she. El micrófono, Luciana. He is from. Ah, ok. Qué rato he dicho la respuesta, ¿verdad? Sí. No le habíamos oído. Como 3-4 veces. Y usted decía, y este tiche que está sordo, que no me oye. He is from. Yo era la que estaba muda. He is from Wuhan. Okay, thank you. And the last one. The last one, right? Miss Nur Bajat, El Cairo, Egypt. El Cairo, right? Walk like an Egyptian. Egypt. So let me see. Who's next? Azucena. ¿Ya puede participar, Azucena? Ah, bueno. No sé. Todavía estoy aquí, pero yo creo que en este caso sería. From. Estoy escuchando, pero también. ¿Sería he o she? His. He's from El Cairo, right? ¿Qué te parece? All the country, you see? For example, how do you say, this is Arabic, right? En Egipto hablan árabe, no. Solo sé que son musulmanes en Egipto, okay. Avión, ¿cómo se dice en árabe? Avión en árabe, ¿cómo se dice? Alibaba. Alibaba, ¿verdad? Ok, ¿y cómo se dice borracho en francés? Borracho en francés. La fondue. Ok, very good. Let's continue. Let's continue. Anótenlo, anótenlo para decírselo a los amigos. Ok, no puedo pasar de aquí hoy, sí. Muy bien, y las formas negativas con la primera, segunda y tercera persona plural. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. Recuérdense que como es plural, aquí no lleva la palabra a, ¿verdad? ¿Por qué no lleva la palabra a? Porque es plural, ¿verdad? Así que, por favor, no se les olvide aquí. ¿Yes? Ahí no se puede usar aren't. Sí, sí, claro. Claro, es que aquí solo han puesto dos formas, miren. We are not Irene and Cindy, we're not Irene. Pero sí se puede usar we aren't Irene and Cindy. Buena observación, buena observación. Hablando de eso,
yo quería hacerles una observación, pero no sé si se molestan si les hago una observación. No, vale. No. Les voy a hacer una observación, permítanme. Ahí está, pues sí. Ahí vimos a Katia. ¿Está libre ahorita, Katia? ¿No le están llamando? Sí, me dio permiso mi jefe de desconectarme ahorita. Para reponer las horas en la mañana. Ah, ni modo, va a cubrir una hora. Pues la vamos a aprovechar ahora. Va, comencemos ya con usted. Okay. Change the negative contraction. For example, here, the contraction is with the subject. Look, they're not bankers. And then you say, they aren't bankers. We're not Ben and Sam. So what is the correct form? Katia? You're going to make the contraction in the we aren't. We aren't, correct. We aren't. Ben and Sam. And Sam. Thank you, Katia. You're welcome, teacher. Good. Next one. Let me see. Omar, please. You are not doctors. What is the correct form in this case? Making the contraction with the verb to be, Omar. You aren't doctors. You aren't doctors. Thank you. Now, we're going to make the opposite, right? Here, it says the contraction in the verb to be. They aren't. You aren't. But now, we're going to make the contraction with the subject in the verb to be, right? Alejandro, you begin, Alejandro. Okay. They are not pilots. Pilots. They? They are. Excuse me, they're. Thank you. They're not? They're pilots. Pilots. Thank you. And to finish with this part, Alejandro, please. Again. Excuse me. No. Perdón. Yo pensé que estaba con Omar, ¿verdad? No, perdón, el oso de la noche, Alejandro. Don't worry. Es que no me acostumbro todavía a las voces, así que me voy a disculpar. Hoy sí, Samuel, entonces. Alejandro me hubiera dicho otra vez. Va de nuevo. ¿No? Samuel, please. You're not students. You're not students. Okay, nice. Any question, class? No, right? Bueno, entonces vamos a borrar aquí. Creo que este era el último ejercicio. Vamos a ver si tengo más. Ah, no, faltan las preguntas. Chan. Estos ejercicios sí son bonitos, pero bueno, vamos a ver. Yes, no question. In English, we have two categories in question, right? En inglés tenemos dos categorías de preguntas. Y una de este tipo de preguntas es el de sí y no. Sí y no. That's why we say yes, no question. Look, yes, no question. Are you Carlos? So instead of say you are Carlos, we change the position of the verb to be and we say, are you Carlos? And then the answer is, yes, I am. Can we make contraction here? Can we say, yes, I'm? No, it's not possible. Incorrect to say, yes, I'm. No contraction. In affirmative, no contraction. In negative, yes. No, I'm not, right? But in affirmative, never say contraction. Is she a manager? Don't say, yes, she is. Mm-mm. Yes, she is, right? Or no, she isn't, or no, she's not.
Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Oh, no, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Oh, no, we're not. Y aquí está lo que me preguntaban, ¿verdad? Creo que Alejandro me preguntaba esto también, ¿verdad? Creo. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Oh, no, they're not. Aquí están las tres formas, miren. Are your bosses here? Esto me lo preguntaron en el grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Are your bosses here? Yes, they are. Recuérdense que el posesivo no indica el pronombre, ¿verdad? Porque este puede ser singular. Your boss puede ser your boss, tu jefe. O puede ser plural, your bosses. Entonces, en este lugar, no estoy hablando de mí ni de nosotros. Estoy hablando de otras personas, ¿verdad? Otras personas. Another people. So we say, are your bosses here? Yes, they are or no they are. Este es por los ejercicios en la plataforma. Muy bien. Okay, it's time to work again. A trabajar de nuevo. Let's work. Aquí estamos. Yes. Is Amy a doctor? Yes. Abby? Amy is a woman, Abby. No, Blanky, sorry. Okay, good. Blanky. Van a comprender la gripe, la que me vi ahí por ratito. Blanky, please. Is Amy a doctor? Yes. Yeah. He is a doctor. Yes, she? She is a doctor. She is, right? Yes, she is. Okay. Remember, it's short answer. Is Amy a doctor? Yes, she is. Number four, please. Jonathan, is he a manager? No, he's not. No, he's not. Permítame. No, he's not. No, he's not. Or no, he's it. No, he is. Right. Thank you, Jonathan. Desde Chapinlandia, ahí nos está contestando. Excelentoso. No he tenido la dicha de estar en Guatemala todavía, Jonathan. Solo una vez me crucé la frontera, nada más, solo un pedacito. Creo que fue en el hoy. No. Se lo recomiendo, teacher. Muy bonito. Es bonito Guatemala, ¿verdad? No, yo he estado en otro lugar. He estado en Miami, solo estuve un día. Pero ahí fuimos a Roma, a París. Cuba, en Cuba estuve 4 días una vez. Muy bonita, las playas color turquesa, pero en Guatemala sí nunca hemos estado. A ratito vamos ahí, Jonathan. Ok, are you teachers? Let me see. Edwin, please. Are you teachers? Yes. No. Ok, but in this case, remember, Edwin, we have teachers, right? It's plural, right? Hello. Okay. Are you teachers? ¿Son ustedes? Ah, okay. No. Yes, we are. Yeah. Ay, me lo están soplando. Ya lo descubrimos, Edwin. Aquí me están soplando también. Yes, aquí tengo el ayudante de esta noche, a Dudley. Ajá, Edwin. Ay, se me fue. Are you teachers? Are you teachers? ¿Son ustedes profesores? Yes. Yes, we are.
Yes, we are. Yes, we are. Very good. Thank you, Edwin. Okay. Are Bob and Ken athletes? Evelyn, please. Are Bob and Ken athletes? Este Ken es el mismo de Barbie, ¿verdad? Ajá, Evelyn. Le voy a dar una clave, Evelyn. Solo sustitúyame el Bob y el Ken en un sujeto. ¿Cuál sería el sujeto aquí? ¿Sería? They, ¿verdad? Porque es plural. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? They. Yes. They. In they. Yes, they. They is, they am, or they are, Evelyn? They is. ¿Cuál sería, Evelyn? Permítame que no lo ubico en la cámara a Evelyn. Evelyn no está, ¿verdad? Bueno, entonces pasemos a la tocaya. Evelyn Calderón, please. Yes, they are. Yes, they are. Mm-hmm. Okay, thank you very much. ¿Hago la otra? No, démosle. Démosle espacio ahí. ¿A quién le vamos a decir ahora? Vaya, pues. A Gilberto. Sí, no, ya le voy a poner uno más difícil a usted, Evelyn. Eso está muy fácil para usted. Are you a student? Gilberto, please. Are you a student? I'm not. No, I'm? No, right? I'm not. Not, I'm not. No, I'm not. Very good. Aprovechemos que Katy está libre ahorita, ¿verdad? Katia, please. Are you Logan? Katia? Are you Logan? Are you Katia? Ay, es que no sé cómo es. Espérame, voy a ordenar mis ideas. Yes. No es sé. Que el nombre... Katia, el nombre puede ser cualquiera, ¿verdad? Are you Logan? Ajá. Are you Pedro? Are you María? Are you Juan? Yes. Is. Yes, I. Ajá. Yes, I. Am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. I know. ¿Qué pasó? ¿Qué está nerviosa? Fíjense no, que... es que... Mire. No, una mala noticia, quiero el trabajo y nos van a utilizar llamadas y me perdí. Lo siento, ¿no? Pero. Ahí está. Espero que tenga muy buenas noticias, no solo malas noticias, ¿verdad? A veces sucede. Bueno, sigamos. ¿Usted se acuerda de los X-Men, Katia? Yes. Ah, pues Logan era el Wolverine, ¿verdad? El de las garras. Logan. So, are you Logan? Yes, I am. Yes, I am. Thank you. Now, that's it, right? Colorín colorado, esto se ha acabado. Yes. Let me see, ¿cómo estamos con el tiempo? Ah, no, hombre, estamos súper bien. Hoy tenemos tiempo para practicar hasta... Vamos a jugar Spelling Bee, ¿verdad? Bye. Entonces vamos a irnos al manual.
Permítame, el manual está aquí. Eso. Ok. Y vamos a hacer grupos de 5, parece. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos aquí 6 compañeros, pero solo vamos a hacerlo con 5. Quiero ver, déjeme ver. Ahí estamos. Ok, good. So let's make it easy. Vámonos a ir al break and rooms. Solo voy a pasar asistencia una vez más. Blanca. Present teacher. Jonathan. Present. Daisy. Edwin. Present. Evelyn. Present. Se nos fue un ratito, ¿verdad, Evelyn? Sí, es que se me cayó el internet. Ah, bueno. No hay problema, ahí nos quedamos buscándola. Sí, y lo peor que no les podía avisar porque como ni mensajes de WhatsApp no pude mandar. No hay problema, aquí ya está con nosotros. Evelyn Calderón. Present teacher. Okay, thank you. Gilberto. Present. Ismael. Present. Catherine. Present. Katia. Present teacher. Luciana. Present. María Cristina. Azucena. Present. ¿Ya puede participar, Azucena? Sí, ya puedo. Ah, bueno. Omar. Present. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Present. Ok, thank you very much. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un grupo de 4 y 2 de 5, ¿les parece? Vamos a ver cómo nos queda la cosa aquí. Bueno, antes que nada, no sé si tienen su manual a la mano, pero creo que es sencillo, miren. Solo me va a poner el name y en the occupation, right? El que no sepa cómo se dice su ocupación en inglés, me lo dice en español y después lo vamos a decir juntos en inglés, ¿les parece? Vale. Aquí vamos entonces. No me quiere tirar el mensaje, ahí está. Crear 3 salas, ahí estamos. Vaya, grupo número 1. Gilberto, Omar, Azucena. Gilberto, Azucena, Omar, Alejandro y Samuel. El grupo 2 está Blanca, Evelyn Molina y Evelyn Calderón. Catherine y Luciana. Y en el grupo 3 está Edwin, Ismael, Jonathan y Katia. ¿Ok? So what are you going to do? Listen. Se van a preguntar entre todos ustedes. Si quieren, háganlo en el sentido de la merry-go-round, rueda de caballito, ¿verdad? Uno le pregunta al uno y después el otro al otro y así. What's your name? Ponen el nombre del compañero acá y luego ponen, what do you do? So, 2 questions. What? Number 1, what's your name? What's your name? Number 2, what's your occupation? Okay? Good. Ready? Here we go.
vamos a poner el nombre y la ocupación. Pero no saben cuál página está. Yo sí lo tengo, pero no. Creo que ya íbamos después de la 17. Ah, de la 17, página 17. Sí. ¿La 17? Sí, sí, página 17. Ya, gracias. ¿Quién inicia? Solo vemos cuántos. Somos cinco. Cinco. Vaya. No sé, me pueden preguntar a mí si gustan. Ok. Quiero preguntar a usted, what's your name? My name is Azucena. What do you do? Do you occupation? What do you do occupation? I am accountant. My occupation is employee. Me gusta este grupo con música. Ahí está Dulie bailando, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, con Evelyn Calderón, ¿verdad? Ajá, sí. What's your name? My name is Evelyn Calderón. What do you do? Ah, ¿quién era? Sí. Sí. What's your occupation? My occupation is store manager. What is your name? Catherine. My name is Catherine Sanchez. What is your occupation? My. Ah, ok. Buenísimo, estamos. Hoy tú me preguntas a mí, Mar. What's your name? My name is Jonathan. What's your occupation? Teacher, yo tengo una duda ahí, es. Uh-huh. What's your occupation or what do you do? No, es que es, what do you do es. What do you do or what's your occupation? The two questions are correct. Ah, okay. What do you do? What's your occupation? Ah, okay. Thank you. Y la respuesta puede ser, I am an engineer o my occupation is an engineer. Yes, I'm an engineer. But it's better you say, I am an engineer. My occupation is engineer. Yes, okay. Correct. Yes. Thank you. Okay. Vamos a dar vuelta, vamos a dar giro. Hoy yo le pregunto a Edwin a Katia y Katia a Ismael. Edwin. Okay, perdón. Okay. What's your name? My name is Edwin. What do you do? My occupation is real estate. Thanks. Katia, what's your name? My name is Katia. What do you? What's your occupation?
My occupation is... No sé cómo se dice. Say in Spanish, Katia, dígalo en español. Anteriormente dijo student. Ajá, o sea, lo digo igual. I'm study, I'm student. Corríjame, teacher, student. Student, yes. Está okay. Estudiando todavía, Katia. Sí. Algo. Ok. Student. Yes. Ahora, ¿a quién le pregunto? A mí. A Ismael. Ok. Hello, Ismael. Hello. What is your name? My name is Ismael. What's your occupation? My occupation is industrial designer. Okay, really? Ahora yo le pregunto a quién era. Al teacher. I am a teacher. Easy. What's your name? My name is Nicolas Cage. I'm sorry, my name is Javier. Yo creo que la ocupación es como que no hay que preguntar ya. No, no. Preguntale, no, frontale. What do you do? I am a lawyer and a teacher. Oh, okay. Thank you. Thank you. Okay. Nos vamos ya a la sala grande, por favor. Nos vamos todos ya, ¿ok? Ok, ¿ready? Ay, de el micrófono encendido. Ok. Es que son de sí, son alegre, ¿va? Está ahí. De vacaciones. Sí. Sí. Lo que, mire, lo que no bailaron en vacaciones hoy lo están bailando esta noche. Creo que están enseñando para esta Navidad. Sí, cabal. Es Navidad, es Navidad. O si no, faltan 5 para las 12. Sí, cabal. Vale, ok, let me see. Room number one, please. Bueno, como ya me perdí, no me acuerdo quién iba con quién, voy a decir ciertos nombres y lo que vamos a hacer es que ustedes me dicen la ocupación, ¿sí? Ok. Samuel. ¿Quién me dice la ocupación de Samuel? What does Samuel do? Samuel creo que estaba en el grupo 2 creo que estaba Samuel. Ah, what does Samuel do? Ajá. ¿Quiénes estaban con Samuel? Samuel Araniva. Ajá. Is a warehouse manager. Warehouse manager. Excelente. Samuel is a warehouse manager. It's jefe de bodega, right? Gilberto. What does Gilberto do? What does Gilberto do? Gilberto is a salesman. A salesman. Thank you. Blanca, what does Blanca do? Blanca is a business. A business woman, right? A yes. Business woman. Okay, thank you. And Edwin, what does Edwin do? He is real estate. Ah, she. Excuse me. He. Me voy a enojar Edwin. No se me va a enojar Edwin. Okay, very good. And the last one. Evelyn Calderón. Evelyn Calderón. She's a store manager. She's a store manager. Very good. Thank you very much. That's it. Now,
We're going to make another exercise. Y ahora seguimos con Spelling Bee. Chan, chan. Get in team with your classes. Bueno, lo vamos a hacer todos juntos, ¿les parece? Vamos a ver quién es el que gana, ¿sí? I have the flashcards. Aquí tengo las flashcards. Y les vamos a ir preguntando, ¿verdad? El que gane más puntos es el campeón. Y el que no, pues, va saliendo eliminado del juego, ¿sí? Comenzamos con Blanqui. 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 How do you spell? How do you spell, Ty? T-I-E. Good. Thank you. Jonathan? Yes. B O A T. Thank you. Perdón, se me había olvidado, explicarles las reglas del Spelling Bee, ¿verdad? Blanca y Jonathan ya tienen el punto, no hay problema. Pero para los siguientes, las reglas son así. Decimos el nombre, ¿verdad? En este caso es Subway. Después lo deletreamos sin detenernos, sin decir nada. S-U-B-W-A-Y. Y luego decimos Subway. ¿Ok? Primero decimos Subway. Después lo deletreamos y después volvemos a decir software. Esas son las reglas del Spelling Bee. Vamos a ver. Poner uno fácil aquí para Edwin. ¿Ok, Edwin? No, perdón que se me trabó un poquito la señal, pero... Ok, ahorita. Ahorita, Edwin. Ok. No escuché bien su indicación, pero las reglas son las siguientes. Ajá, la regla. Primero dice el nombre, después lo deletrea y después vuelve a decir el nombre, ¿sí? Ahí va. Okay. T-R-U-P-T-K. Truck. Very good. Truck. Aquí lo anotamos, Edwin. Va ganando, ¿sí? Evelyn. Yes. El camello bailando, ¿sí? No sé ya cómo se pronuncia. Camel. Camel. C I M E L. Camel. Sorry, Evelyn. Look. C A. C I no. C A. No te preocupes, la otra. Lástima que no fue la música. Me confundí. No hay problema. Evelyn Calderón. Eso es difícil, Evelyn. Calderón. Espérame. No vi. Helicóptero. Helicóptero. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Okidoki. Helicopter. Nice. Helicopter. Now, Gilberto. Yes. Canguro. Kangaroo. Kangaroo. K A N E U
are canguro. Canguro, doble O. Kangarú. Kangarú. Sorry. Lo siento, Gilberto. A la otra vuelta. Vamos a ver si nos ayuda. Yes. Ismael, please. Le tocó una difícil a Ismael. De la vuelta no voy bien, profe. No, la escritura. Ok, motorcycle. M-O-T-O-R-C-Y-C-L-I. ¿Ah? I. I. Y ahora dígalo por segunda vez. Motorcycle. Motorcycle. ¿Le perdonamos esta a Ismael? Una media caída tú, ¿verdad? Va, está bien, se lo vamos a perdonar. Yes. Ok, luego sigue Catherine. Aquí le van a sacar la lengua, miren. P I A N D A. Oh, lo siento. Era P A, right? Like in Spanish. Bueno, lo vamos a incluir en la otra vuelta, oigan. La segunda vuelta. Okay, thank you, Catherine. Now, who's next? Katia. Ready, Katia? Ready, teacher. Gorilla. Okay. Yeah? Yes, go ahead. A is G O R I L L A. Gorilla, very good. Pero solo le faltó decirlo por última vez, ¿verdad? Vamos a ver. Gorilla. Gorilla, okay. Teacher, una pregunta. Yes. En inglés, gorila es igual que en español, sin acento, o si lleva acento raro. Es que fíjese que en inglés ellos no dicen acento, ellos dicen stress. Stress. El stress es lo mismo que en español, donde lleva la voz. Nosotros decimos gorila, ellos están en gorila. Gorila. Lo mismo, sí, lo mismo. Solo la entonación cambia ahí. Tristeza. Como tortillas, tortillas, tortillas. Sí, tortillas, ¿eh? No es broma, ok. Y no. con la palabra anterior, teacher, que la dijo un compañero, es motorcycle. Motorcycle. Puede decir motorcycle o motorcycle. Motorcycle. Uh-huh. Ok, gracias. Ciclo en el motor, ¿verdad? Motorcycle. Uh-huh. Gracias. Motocicleta, ok. Very good. Now, who's next? Luciana, le vamos a poner una bien difícil a Luciana. Bus. Va, recuerde la regla, Luciana. Primero dice la palabra, después la deletrea y después la vuelve a decir nuevamente, ¿sí? Bus. B-U-S. Bus. Okay, thank you. Thank you, Luciana. Now, Azucena. Okay.
no veo. Veo. No veo dónde está la palabra. Aquí estoy, en la cámara. Ya, ahorita sí. Vale, ok. Strong. S-T-R-O-N-G. Strong. Very good. Thank you. Now, Omar? Yes, teacher. Park. P-A-R-K. Park. Okie dokie. Alejandro? Okay. Shark. S-H-A-R-K. Shark. Very good. Samuel? Queen. Yeah. Ring. R A N G. I'm sorry, Samuel. It's R I. En la segunda vuelta, entonces, Samuel. I'm sorry. Okay. Now, comenzamos. Regresemos con Blanqui. Siempre me confundo con esto. Con la A y con la I, ¿verdad, Samuel? Es fácil, mire. La E, la A en español sería ey, 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 right? Y la I sería como ay, ay, ¿ok? Acuérdese de eso. Ey, ay, ¿ok? Don't forget. Blanqui, please, ready? Dígalo una vez, lo deletrea y después lo vuelve a decir una vez más. ¿Ok? ¿Ready? Panther. P-A-N-T-H-A. No, I-A-R. I'm sorry, Blanqui. Okay. E-R. E-R. Ajá. Sorry. Me dijo ahí como tres vocales, pero estuvimos cerca, estuvimos cerca. Yes. Jonathan, please. Yes, está fácil para usted, Jonathan. Yes. Come on. Come on. Taxi. Taxi. P A X I. Basics. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Le aceptamos la pronunciación a Jonathan? Taxi. Taxi, right? Taxi. 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 ¿Qué dicen ustedes? ¿Los jueces? ¿Se lo aceptamos la pronunciación, sí o no? No. No. Ah, lo siento, Jonathan. ¿Quién dijo no? Quiero ver. Todos dijeron. Solo yo. Jonathan, solo yo lo estoy apoyando. Como usted está en la alianza, siempre lo voy a apoyar. Oiga. Lo que pasa ¿cómo sería la pronunciación? Tengo duda ahí porque A, E, y I. Entonces, D-A-X-I. Es que lo dijo bien. Pero es que taxi. La pronunciación. Era taxi. Taxi, como en español, taxi. Sí, pero entonces se oye igual a A. Ajá. En este caso sí, taxi. Ah, ok. Sí. Así que por ahí el grupo de fans que tiene lo descartaron. Vamos a ver, si no me equivoco. Edwin Segría, ¿verdad? Vamos a ver, Edwin. Okay.
Chip. S H I P. Chip. Okay, thank you, Chip. Chip. Lo dijo al principio, lo dijo al final. Excelentoso. Okay, next one. Evelyn, Evelyn se me equivocó, ¿verdad, Evelyn? Yes. Ah, bueno, ni modo. Evelyn Calderón, entonces. Ready? La más difícil le toca a Evelyn Calderón. Lo siento, Evelyn. Le tocó helicóptero, ahora le toca waitress. Me dijo waitress. Waitress. W A I T R E S S. Waitress. Sorry, solo una me dijo mal. R. It's not R, it's R. Ah, sí. R. Lástima, íbamos bien, ¿verdad, Evelyn? Ya tengo sueño, teacher. No, se me duerma. Todavía falta bastante, quiero ver. Falta más de media hora, así que no se me duerma. Vale. Ahí me van diciendo que se me olvidó quiénes se equivocaron. Gilberto lo dijo bien, ¿verdad? No, a mí me eliminaron. Ah, lo siento. Ismael lo dijo bien. Easy, Ismael, look. De nuevo. Plain. P L A M E. Plain. Plain. Okay, very good. Thank you. Now, seguiría. Luciana me lo dijo bien, Luciana. Sí. Sí, va, siga, va. Okay. Pilo. Ah, Luciana. Ah, conmigo es. Sí. No. Sí. Yo decía, le cuesta decir la P a Luciana. No, como yo lo dije bien, pensé que no era conmigo. Mire, y el micrófono sí lo tenía encendido, ¿verdad, Luciana? Sí, sí. Vaya, vamos a deletrear, pero primero dígame el nombre, ¿sí? Pilot. Creo que así se dice. Sí, yes, pilot. Yes, correct, yes. P-I-L-O-T. My pilot. Goodness. Again? Ajá. Pilot. Pilot, ok. Estamos en la jugada, Luciana. ¿Azucena? ¿Lo dijo bien, Azucena? Sí. Sí, vale. Entonces, tiene derecho a la siguiente. Lo siento, pero esta está bien difícil. Bombero. Ok. F I R E F E G H T E R. Perfecto. Lo dijo perfecto solo por una letra. I, este es I. F I R E F E me dijo aquí, sorry. G, le dije G. Vale, ¿qué dice el público? Pues lo vamos a someter al público, vamos a ver. Me dijo G. Sí, está bien, que valga. Está bien, vaya. Mire. Gracias. Mire, no, usted no apoyó a Gilberto y él la está apoyando a Azucena. Richard, ¿cómo se dice esa palabra? ¿Cómo se pronuncia? Fire, fire. Fighter. Fire, fire, fire. Fighter. Es como peleador contra el fuego. Peleador fire, contra el fuego. Fire, fire. Fire, fire. Fire,
Fire, fire. Fire. Se lo vamos a aceptar, pues, a Azucena, ¿sí? Gracias. Omar. Yes. No se equivocó, ¿verdad, Omar? No. No, ok. Library. Library. L I B R A R Y. Library. Very good. Alejandro. Are you there, Alejandro? Sorry, estaba hablando in mute, teacher. Sorry, okay, sorry. Good. Okay, fire station. F-I-R-E-S-T-A-T-I-O-N. Fire station. Perfect, yes. Okay, thank you. Regresamos a la tercera vuelta. Creo que está la definitiva, ¿verdad? Now, Edwin. Lo dijo bien la segunda, ¿verdad, Edwin? Sí. Sí, va, ok. Yes. Well, una más difícil para usted. Supermarket. Ok. Supermarket. Este tipo de cita es U-P-E-R-N-A-R-K-E-T, supermarket. Supermarket, very good. Thank you. Nos quedamos con... Ah, Gilberto no lo apoyaron, ya me acordé. Especialmente a Azucena no lo apoyó, Gilberto. No me gusta el chambre, pero Azucena no lo apoyó. Está bien. Que quede entre nosotros, oiga, aquí nosotros nos entendemos. Ok, Ismael. ¿Ready, Ismael? Yes. Ok. A los de San Miguel les va a gustar esta palabra. Igor. E A G L E. Igor. Eagle, very good. Thank you. Now, Luciana. Esto quiere decir tocar, ¿verdad? El sentido del tacto. Touch. 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 T-O-U. C-H. Touch. Excelentoso. Rápido se aprendió las reglas. Ok. Azucena. Este es el sentido de del oído. Uh-huh. Okay. H-E-A-R. Hair. Okay, here. Very good. Here. No me lo dijo al principio, pero... Here. Vamos a aceptar. Le preguntamos a Gilberto otra vez si la apoya. Sí, pregunté. Gilberto, se la dejamos pasar a Azucena. No me lo dijo al principio. Déjela pasar. Vaya, ya ve. Ya ve cómo es la vida, Azucena. Okay. De buen samaritano para que algún día le ayude. Ok, Omar. Yes. Este está difícil, Omar. Vestirse. Get dressed. Get dressed. Dress. G. Voy a poner para que lo. Get dressed. G. E. T. D. R. E. S. S-E-D. Get dressed.
Get dressed. Very good. Now, Alejandro. Okay, teacher. Débil. Débil. Weak. Okay. W-E-A-K. Weak. Weak. No me lo dijo al principio, Alejandro. Que... Ah, okay, sorry. Weak. Vamos a ver si tiene el mismo apoyo que Azucena. Sorry. ¿Le pasamos a Alejandro? Sí, sí, sí. 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 Thank you so much. Dime, Dios have a lot of fans. No como Gilberto, pero Gilberto yo lo apoyo, oiga. Sí. Gracias. A pesar de que Gilberto le va al Madrid, que perdió ahora, por cierto, el Madrid. No me lo recuerde, que lloro, teacher. Ah, lo siento. No, pero va a ganar, no se preocupe. Que gane el PAN, me conformo, porque el Águila y el Alianza jamás. Te apoyo. Es que mire, los de la Alianza estamos aburridos. 12 finales seguidas. Ay, estamos aburridos. Pero no nos van a alcanzar en las copas, lo siento. So sorry. Del plato a la boca se cae la sopa, Katia. No voy a hacer que jocoro lo que derrote, así que lo siento. No, no, teacher, don't cry. Pongamos una súper difícil, teacher. Mire, es que el arquerito de 16 años de la Alianza que la regó. Bueno, se vale llorar, teacher. No. Pero no. Cuando quede campeón el PAS, entonces sí le voy a admitir, oiga. El domingo dice, vaya, domingo, gracias. Sí. Ok, who's next? Vamos a ver, Ismael. Ah, no, Edwin no ha perdido todavía, ¿verdad? Vamos a hacer la última ronda, no. Porque si no se nos va a ir la clase y todo. Ok. Tenía Edwin, ¿verdad? Edwin, ¿ready? Ready. No vi dicha. Ahora sí, si quieres vuelvo a hacer que no vi. Tal, y A, L, L, tall. Tall, right? Tall. 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 Very good. Y ahora sería Ismael, right? Ismael, el gusto del, perdón, el sentido del gusto. Taste. En inglés, ¿cómo se dice gusto? Taste. Taste. T-A-S-T-E. Taste. Okidoki. Thank you. Now, Azucena. Red. Ah, no, Luciana. Luciana, sorry. Botones para los preguntones, right? Buttons. Okay, Luciana. Buttons se pronuncia. Yes, buttons, buttons. Buttons, buttons, buttons. B-U-T-T-O-N, buttons. Oh, sorry, Luciana, le faltó la S. Ay, sí, es verdad. No se la vi. Sorry. Ahí está, mire. Sí, sí, hoy sí. Hoy sí. I'm sorry. Sí, en esta etapa está muy difícil, así que vamos a ver si. La S okay. No se la vi. Azucena, please. Ok. Paro. No veo, es que me aparece otro. Paro. Así, a ver cómo. Botones. Ostrich. Ostrich. Ostrich.
O-S-T-R-I-C-H, Ostrich. Ok, Azucena, very good. Hoy sí, ya me convenció. Yes, Omar, please. Koala, no, no sé cómo se dice. Koala, yes. Koala, okay. K-O-A-L-A. Koala. Okay. Alejandro. Levantarse, right? Get up. G-U-P. G-E-T-U-P. Get up. Get up. Very good. That's it, right? Entonces declaramos como ganadores a los siguientes, chicos. Edwin. Ismael. Azucena. Omar y Alejandro, ¿verdad? Okay, claps. Thank you very much. Dudley le va a dar un aplauso. Congratulations. Congratulations. Okay, let's continue with the next, right? Now. Los ganadores nos van a dar un pavo. Sí, para el 31. Los del FAS. Que se supone que van a ganar el domingo, se supone, ¿no? Vamos a ganar, teacher. Lástima que no les tocó la alianza, ¿no? Porque... We are the champions. Bueno, hey, la alianza los dejo ya. Estamos aburridos de tanto ganar. Ya, yeah, ok. Good. Singular and plural statements. Look for the mistake each sentence and circle and rewrite the correct sentence, right? So every sentence has something wrong. Cada oración tiene algo equivocado, un error. So you're going to find the mistake and rewrite the correct sentence. Me va a escribir la oración correcta. Hágame la captura de pantalla, por favor. ¿Ya? Ok, nos vamos a los breakout rooms. Vamos a hacer tres salas para no complicarnos mucho, ¿ok? Ok. Sala 1, Gilberto, Azucena, Alejandro y Samuel. Los mismos quedaron, creo, ¿verdad? Evelyn, Katherine, Luciana, group number two. Group number three, Edwin, Ismael, Jonathan, and Katia. Ready? Okay, I repeat the instructions. You are going to find the mistake. Van a encontrar todos juntos el error. Y me van a escribir la oración correcta. Okay? Here we go. Perdón, Blanqui. Yo no tengo grupo. No puede ser. ¿Y por qué? Pues quiero ver. Y tampoco me mencionó. Bueno, entonces vamos a volver a crear, ¿sí? Vale, permítame entonces. Hoy sí, ahí vamos. Grupo número uno, Evelyn Molina, Evelyn Calderón, María Azucena, Omar Alexander, Rafael Alejandro. Group number two, Edwin, Gilberto, Ismael, Jonathan y Luciana. En group number three, no, permítame. Perdón. Ah, sí, está bien. Sí, está bien. Va, aquí vamos. Blanqui, Katherine, Katia y Samuel. Hoy sí, ¿verdad? Va, ahí vamos, entonces.
página 18 del... ¿Hola? Aquí le comparto 4. La página nuevamente, permítame. Es la página 18. Yes, del, of course. Del folleto. Ahí estamos. Tenemos 4 minutos, chicos. No, número 1 sería we are marketing managers. I am marketing manager. We are marketing manager. No, no, pero sería la forma correcta sería I am marketing managers. Quizá no sería I am porque es managers, mire. Manager sería no. We. We are, cierto. We are a marketing managers. Cierto, cierto. No me había fijado en la S al final. No, no, porque es en plural. Se elimina. We are marketing managers. Exacto. La número 2 sería Margarita Marroquín. Sí. Podría ser. No. Digo yo que sí, no más. Oh, she's Margarita Marroquín. Margarita Marroquín. She isn't. She isn't. Mm. Oh, she's not Margarita Marroquín. Mm. Isn't, is not. Isn't o is not, cabal. Isn't is not. Laura mirando. Esa era la más difícil, la 5. Finish. En la primera, where? Where? En la segunda, is not. Y la tercera sería. Are. Sí. En la 4. La cuarta is, es. Y en la quinta, isen. Ajá, isen o is not. Ajá. Tengo dudas en la 1, chicos. ¿Cuál es la 1? We are. Ok, solo voy a la sala 2 y si ya terminaron, nos vamos a la sala principal, ¿ok? Ya terminamos. Ah, ok. Solo quiero ir a ver a la sala 2. Permítame un segundito. Bye. Lo dejo con Pedro Infante y Evelyn ahí. En... Pasamos de la cumbia. Otra, hasta... Vamos mejor en las cumbias, Evelyn. Sí, la verdad que sí. Edwin. La última. Sí, la 5 te toca a ti. Está escrita Day Secretary of Laura Miranda. Y tendré que hacer She are Secretary Laura Miranda. No sé si es así. Porque creo que está hablando de ella, ¿no? Ella es la secretaria de Laura Miranda. Está diciendo la secretaria de ellos. Ah, ok. Their secretary. Está yo. Aquí como que está el error, ¿ves? She is. Sería they are. No. They are. Porque está hablando de la secretaria. Is. She is. Ajá, la secretaria de ellos. O sea, no está hablando de ellos, está hablando de la secretaria de ellos. The secretary is. A Laura Miranda. No, pero en negativo, ¿cuál sería en negativo? She's not a secretary Laura Miranda. Ah, pero no me digan she's porque ella está del secretary, ¿verdad? Ah, ok. ¿El secretary? Isn't. Isn't, correct. Isn't. Bueno, en un minuto nos,
nos reunimos. Thank you, chair. En un minuto nos vemos en la sala principal. Ok, gracias. Equipo, nos quedó claro esa última, la quinta, ¿verdad? The secretary is... Isen. Laura. Sí, Isen Laura. Laura Miranda. Okay, everybody's here, ya estamos todos. Y el chivo está en la maca ahí, Azucena, ¿verdad? Bien cómoda. Me llega, Azucena, excelentoso. Okay, now, number one. Vamos a ver con la número uno. Group number one, el grupo número uno, me lo va a contestar. We're my marketing manager. We're marketing manager. Si quieren lo ponemos aquí rapidito. Y lo vamos a poner. We're marketing managers. Okay, thank you. Group number two, grupo número dos. Chiare Margarita Marroquín. Chisen Margarita Marroquín. Okay, thank you. Group number three, Natalie and Sarai is the new supervisors. Natalia. Group number three. Me acuerdo aquí. A ver, chicos del grupo tres. Nosotros somos el grupo 3, perdón. Sí. No me acuerdo. No me recuerdo, pero... Sí. Sería Natalie Sarais. Sarais. Con el apóstrofe y el S. The new supervisor. Ok, pero como estamos hablando de dos personas... Sería... Natalie... Sería, podría ser Natalie and Sarai are. Are, right? Mm-hmm. Are the new supervisors. Okay. Number four, group number one again, please. Group number one. My boss is Jorge Sandoval. George Sandoval, thank you. Group number two, please. Group number two, five. Group the secretary isn't Laura Miranda. Okay, okie dokie. Thank you very much. Thank you very much. Yo tengo una duda. Sorry? Hola. ¿Hay alguna duda? Sí. Dígame, Samuel. ¿Por qué dice Taylor, secretary? Porque estamos hablando de la secretaria, de una mujer, ¿sí? No, bueno, no se sabe, puede ser un hombre, pero bien. Digamos que es mujer, ¿sí? Ajá. ¿Y de quién es la secretaria? De ellos. Ah, sería como decir nuestra secretaria. No, no, no.
su secretaria, perdón. Su secretaria de ellos. Su secretaria no es Laura. Ah, ya. Ajá. Ya, ya, ya. Vea bien, si digo nuestra, ahí está incluido usted, pero no sería está incluido usted, es otra persona. Sería, y si digo su secretaria, podría decir la secretaria de ella, la secretaria de él o la secretaria de ellos. Entonces, su secretaria de ellos. ¿Sí? Eso sería. Any question? ¿Alguna pregunta? Vaya, no, quería preguntarle a Evelyn Molina, si puede quedarse los 10 minutos conmigo. Yes, teacher. Yes, okay, thank you. La vamos a agendar aquí. Vamos a quedar con musicón toda esta noche. Pero ya le bajaron el volumen. Ah, qué lástima. Pusieron algo romanticones. Después puse. Ya le fue a reclamar. Me imagino que los vecinos están bailando ahí. ¿Sí o no? Ya, esa es música para entrar en sueño. Sí, cabal. Bueno, vamos a pasar la asistencia. Y pues nos veríamos hasta mañana. No se les olvide terminar la plataforma. Si hay alguna pregunta, pues me pregunta ahí en el chat, ¿verdad? Ahí estamos a sus órdenes. Blanca. Present, teacher. Okay. Good night. Have a good night. Jonathan. Good night, teacher. Good night. Daisy. Bueno, hoy no se conectó, Daisy. Edwin. Good night, teacher. Good night. Evelyn. Present. Okay, no me voy a ir, Evelyn. Evelyn Calderón. Good night, teacher. Good night. And everybody. Okay, thank you. Gilberto. Good night, teacher. Good night. Ismael. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Catherine. Good night. Good night. God bless you. Katia. Katia. Bueno, creo que está ocupada, Katia. Luciana. Good night. Good night. Azucena. Good night. Ya me pude conectar. Me expulsó un momento. No, usted sola se cayó. Yo pensé, dije, Azucena se cayó de la hamaca. Dije. Good night. Según yo, se había caído de la hamaca, Azucena. Good night. Good night. Omar. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, Omar. Alejandro. Good night, teacher, and everybody. Night, you. See you tomorrow. Samuel. Samuel. Goodbye. Goodbye. Luciana, ya le tomé asistencia, ¿verdad, Luciana? Yes. Yeah. Have a good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Okay. Ajá, Evelyn. Any question? ¿Algún tema que le gustaría que repasáramos, Evelyn? ¿Algo que no le haya quedado claro de las clases? Pues yo creo que no, teacher, nomás que quería preguntarle, porque aquí en el manual, creo, o en una clase que subió al WhatsApp, que envió al WhatsApp, aparecen unas palabras irregulares. Entonces, pero me parece que no está completa porque hay más. Y eso es la plataforma, sí. Evelyn. Sí. Ah, vaya, si quiere vamos a la plataforma, permítame. Ahorita le comparto. Solo déjenme. Déjenme abrir la plataforma. Estamos abriendo acá. Y uso la plataforma y estamos ya. Vaya, ahorita le comparto, Evelyn. Ok. Bye.
Obviamente estamos en la unidad 1, ¿verdad? Sí. Unidad 1. Le damos a abrir. Vaya, aquí tenemos 5 tareas. Tarea 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál tarea quiere que veamos? No sería en eso. Sería en la clase que compartió, creo que fue la clase 3. De las clases que comparten el WhatsApp. De las presentaciones. Sí, ya lo entendía. Pues yo andaba perdido, perdón. Ay, además que perdimos tiempo y solo tenemos 10 minutos. Va, permítame, discúlpeme. Por este y por otros osos. Ahorita, entonces nos vamos al archivo. Ya mi cebolla aquí, permítame. Sí, donde aparecen las reglas del presente. Las reglas. Sí. Del presente simple, ¿verdad? Sí. ¿Donde vimos el alfabeto? No. Creo que sí. No, déjeme ver. Bueno, vamos a abrir esto del alfabeto, a ver qué dice. Ah, la regla de los plurales, quiere ver usted, ¿verdad? Sí. Ah, va. Al fin. Perdón. Estamos lentos. ¿Qué canciones nos pusieron un poco? No, también no sabía cómo explicarle. No, está bien, no se preocupe. Ahí está. Hoy sí. Vaya, aquí vimos las reglas de los plurales. Sí, donde está la lista de los plurales. Aquí está. Vaya, aquí está. Y aquí está la regla. Vaya, lo de los nombres propios y comunes, si lo entiende, Evelyn. Sí. Vale. Muy bien. Sigamos. Aquí está lo de los nombres comunes y nombres propios, ¿verdad? Y luego dice las sílabas, ¿cómo se dividen los nombres en sílabas? Sí. ¿Me quedó claro? Sí. Sí. Es diferente cómo se pronuncia, cómo se escribe, ¿verdad? Por ejemplo, nice, sí, solo tiene una sola sílaba. Aunque podía usted decir, no tiene dos, va, pero no, solo es una. Es porque de acuerdo a cómo se pronuncia. Sí. Muy bien. Y aquí están las reglas de plural y singular. Esta es la que le interesaba a usted, ¿verdad? Pero más que todo los irregulares, porque los irregulares no entran en esa regla, sino que cambia por completo la palabra. Ok. Entonces, lo que yo le decía es de que ahí aparece una lista de las palabras irregulares. Salud. Perdón, gracias. Vaya, esa lista quiere ver usted. Vaya, para comenzar, Evelyn, hay un ciertos nombres que terminan con S, con X, con Z, con CH y con SH. En ese caso, todos los que terminen con esas letras, le vamos a agregar ES. En lugar de la S, ES. Okay. Bases. Vestido, dresses. Right? Wish, deseo, wishes, deseos. Peach, pichel, right? Picheles, pitches. Box, caja, boxes. Esa era la regla 1, ¿verdad? No, la regla 2, perdón, sería aquí. Vaya, y aquí, si el nombre termina en Y, se le cambia por I latina. Y luego se le agrega ES. Penny, pennies. Spice, spice. Baby, babies. City, cities. Daisy, daisies. Ok. ¿Estamos claros? Yes. Vale. Aquí solo de memorizárselo, porque de ahí. Vaya. Sí. Mire, y hay ciertos nombres que así como es el plural, así es el singular.
Por ejemplo, oveja, ovejas. Igual se escribe. Pescado, pescados. Venado, venados. Especies, especies. Nave espacial, nave espacial. Aircraft, aircraft. Vaya, en esa parte es donde quiero hacer énfasis, porque creo que hay más palabras que así como se escriben, no cambian. Entonces, yo quisiera saber si nos puede compartir alguna lista como para irnos aprendiendo, porque en el caso de fish, tendríamos que tener en cuenta que no cambia a pasar al plural. Entonces, pero termina en SH. Y si no tenemos en cuenta que no cambia, podríamos cometer el error de... Sí, tiene toda la razón. Pero vaya, en este caso en especial, la única forma que queda es memorizárselos. Ahí sí, sí, porque... Ese, por eso le digo, no sé si nos podrá compartir alguna lista para memorizar los, las palabras que no cambian. Vaya, este... ¿Cómo lo podría buscar? Fíjese que está un poco complicado. Yo tengo un video que habla de estos plurales y singulares. Se lo voy a mandar después. Voy a ver si aparece ahí, pero no estoy seguro si hay más ejemplos. Lo que yo quisiera saber es si hay más ejemplos. Le voy a buscar, ¿verdad? Ahí en San Google, a ver si aparece alguno. Y yo se lo envío. Pero de momento, estos tres, como le digo... Aunque usted podía creer que esta SH se le agrega ES, no. Porque solo la excepción es en fish, ¿verdad? Igual que acá, en ship. Usted puede decir, a la regla 1 dice que hay que agregarle la S. Pero no, ahí cambia, ¿verdad? Igual aquí, mire, species. Usted puede decir, termina en S, hay que agregarle S, pero no. Simple y sencillamente de memorizarlos, ¿verdad? Pero sí, voy a mandarle el video y si hay más en San Google, yo le voy a buscar. Pero esto sí creo que está un poco más que claro. Ah, permítame. Esta lista sí está bien completa, déjeme decirle. Permítame, lo voy a hacer más grande. Ahí está. Aquí sí no hay para dónde, mire. Woman, women, right? Man, men, child, children, tooth, teeth, foot, feet, person, people, mouse, mice, goose, geese, ganso, gansos, halves, knives, wives. Aquí la regla dice que la F cambia a B, mire. Igual es esta, ¿eh? Wife. Half, knife, wife. Vaya, aquí están otras. Life, lives. Elfo, elf, love, loves. ¿Sí? Y de ahí, potato, tomato. Mango, falta aquí, miren. Mango, mangoes. Entra dentro de esta regla, ¿sí? Cactus, cacti, y ahí todos estos nombres están algo raro. Análisis. Diagnosis. Oasis. ¿Eh? Ahí sí hay que aprendérselos. Sí. Y ahí estaba el alfabeto. Va. Eso sería. Yo lo voy a investigar en San Google si hay más, especialmente esto. Yo veo que esto le causan a usted así como que habrá más, ¿verdad? Sí. Y a mí me entró la duda también, fíjese, si habrá más de esos. Pero sí, pues para ir aprendiendo poco a poco. Sí, fíjese que el que yo me podía más común era este, del fish y el sheep. Fish. Pero este de deer, no me acordaba yo, pero es igual, de species, aircraft. Se lo voy a buscar, oiga. Okay. Parece. Vale, no sé si tiene alguna otra duda, Evelyn. No, solamente esa. Solo esa era. Bueno, sí. ¿Y qué le han parecido las clases? Pues me gusta mucho. Me parece bastante dinámica. Ah, ok. Bastante interesante.
Solo sí. Que ahora estuve un poquito apagado por la gripe, pero ya mañana. Creo que la mayoría nos está pegando eso. Sí, así que a tomar limonada, ¿verdad? Sí, cabrón. Pues, have a good night, Evelyn. God bless you. Okay, good night. See you later. Good night.